Platícanos qué estás haciendo ahorita. Tenemos mucho tiempo sin platicar contigo. Entonces, ¿ahora en qué estás? Cuéntanos todo. ¿Ahora en qué estoy? Pasado mañana estreno una obra que se llama Loco y la camisa en el Foro Lucerna. Esto ya después de HBO, que ya terminamos la serie de grabarla. Dios sí. Y bueno, a esperar nada más pues el estreno hasta el año que entra. En marzo o abril. Y mientras pues el teatro, porque bueno, ya viene El Señor de los Cielos, ya full en enero, ya estamos entrenando, ya estamos preparándonos con todos los detalles para que el personaje quede bien macizo y que a la gente le guste mucho este marín. ¿De qué va a ser la obra que estrenas? Es una obra que se llama Loco y la camisa. Tiene una crítica social muy aguda referente a las clases sociales. Es la historia de cómo un chavo que vive en Bosques de las Lomas va a pedir la mano de su novia, que vive en, pues muy, muy, muy al sur, y tiene un hermano que tiene un problema de esquizofrenia. Entonces es, de alguna manera, ver qué sucede en esa familia, los problemas que conlleva el tener probablemente un hijo esquizofrénico, y la chava que sueña con salirse de su casa y ascender en un estatus más alto a nivel socioeconómico. Entonces es una crítica muy aguda, en tono de farsa, que espero que les guste mucho. Por ciertas cosas, espectadores, voy a estar viernes, sábado y domingo. Esperamos una temporada muy larga: los viernes a las 9, los sábados a las 7 y los domingos a las 6. Y ahí mi personaje creo que les va a caer un poco mal, pero es que últimamente cuando tocamos los villanos que caen muy mal. Saben que es como tu antítesis. Sí, pero me encanta. Creo que eso logra como esa, digamos que esa apatía que se da con el público y del público con el personaje, lleva un mensaje muy claro, y a mí me gusta que la gente se vaya pensando en yo no quiero ser así, ¿no? O sea, cuando mis personajes son negativos, me gusta que la gente identifique el error y diga, sabes que no quiero ser así, pero qué padre, y ojalá les guste y me aplaudan. La serie, ¿qué tal fue la experiencia? Muy padre, muy muy padre. Trabajar con Rafa Sánchez Navarro, con tres directores maravillosos, o sea, me saqué la espinita de trabajar con Sergio Sánchez, y con él íbamos a hacer tequila hace mucho tiempo, pero bueno, ya por fin se dio, y entrar a HBO Latinoamérica. Siempre hay como una exigencia hacia la calidad de producción, de actuación. Son muy minuciosos y les gusta contar historias muy innovadoras. Entonces espero que a la gente le guste, estoy seguro que les va a gustar, porque hablar de la religión, que es algo que mucha gente dice que no hay que hablar, creo que esta vez HBO dijo, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Espero que sí los toque. ¿Qué opinas de hacer este tipo de temas? Que son, es crítica social, pero diferente, ¿no? Pareciera que otra vez estamos regresando a el cine, teatro y tele, que critican todo el tiempo a la política. ¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes estar? O sea, pues siempre va a llevar como llevará un estilo, llevará una temática hoy día que a la gente mueva, ¿no? O sea, creo que lo que hoy pegaría, o sea, en televisión, en teatro y en cine justamente, es tocar ciertos temas o temas muy actuales, pero que no suenen como a panfletarios, ¿no? Porque a la gente no les gusta que les digan cómo hacer las cosas, sino que defienda diferentes puntos de vista para que la gente se logre identificar y nos siga. Sobre todo cuando hay algo como en tono de thriller, creo que a la gente le empieza a interesar. Si no es mucha risa, o sea, para identificarse, o sea, en las comedias, la gente, en México nos encantan las comedias, pero creo que, mira, El Pastelazo y Cándido Pérez y todo eso, creo que ya fue, ya hemos evolucionado mucho. Entonces la gente se ha vuelto muy exigente, y eso nos obliga a nosotros a buscar mejores historias, y como actores a buscar todavía más naturalidad. Lo exagerado ya a la gente no le está gustando nada, a menos que sea una farsa muy, muy arriesgada, bueno, pero a mí me gusta que la gente sea muy exigente, porque vean lo que quieren en YouTube y en donde quieran. Entonces creo que si nosotros lo hacemos mal, ellos dicen adiós y se ponen a ver otra serie, si quieres hasta viejita, ¿no? O sea, no importa. Pero yo creo que está bien escoger temas transgresores hoy en día. Bueno, me da mucho gusto saber que se está yendo muy bien. Mandas un saludo a Agencia Brunch, que sabes que tienes ahí muchísima gente. Gracias. Oigan, pues soy Manuel Valle, les mando un abrazo a todos de la Agencia Brunch. Les mando todos mis mejores deseos también, ya que se acercan fechas muy sensibles. Así que, bueno, aquí estamos y un beso grande.